Hola, Lick. No se escucha. No sé si sales a mí. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, hoy sí. Gracias, me eché toda la introducción, la voy a volver a repetir. Ok, les decía que el día de ayer hablábamos de los temas acerca de las keywords, ¿verdad? Que nos ayudan a colocarnos, a que las personas nos encuentren, a que pues podamos saciar esas necesidades de información que pueda tener en un momento dado una persona, un cibernauta, ¿verdad? De eso se trata la clave del tema de podernos colocar en los motores de búsqueda, porque también yo les decía que la temperatura de una persona que va y busca algo en internet es porque prácticamente está decidido a comprarlo. Entonces no tenemos que estar convenciéndolo tanto porque ya lleva la intención. Sin embargo, nos tenemos que ganar su confianza, y parte de esa confianza es demostrarle a punto de contenidos que nosotros sí sabemos de lo que está hablando, ¿verdad? Que nosotros sí sabemos qué es lo que necesita. Entonces, en ese sentido, les comentaba yo que es importante que nosotros sepamos cómo buscar esas palabras claves, cómo hacer ese análisis, ese proceso de búsqueda. Pero antes de eso, o sea, tenemos que tener claro el esquema que les presento ahora mismo, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes tienen que saber que hay un proceso, hay que analizar nuestra página web. Entonces, ese análisis de la página web que se hace, lo hablábamos el día de ayer, ¿verdad? Que nuestra página esté corriendo de forma adecuada, es decir, que no esté lenta, que los contenidos o la navegación sea fácil, que no nos confundamos a la hora de entrar y no saber a qué pestaña ir dentro de nuestra página para poder encontrar la información que nosotros tenemos. En pocas palabras, que sea una experiencia agradable para el usuario, ¿verdad? Que no lo embolate, que no lo confunda a la hora de hacer el análisis respectivo. Obviamente, dentro de esto, tendría que pasar el análisis por ver que nosotros también estemos colgando fotos de alta calidad, por ejemplo, videos que no sean pixeleados, que corran. Es decir, que el alojamiento o la capacidad de almacenamiento que tenga la página web sea correcta para poder albergar este tipo de contenido, que por lo general es lo que hace que se vuelva más pesada la página. Pasado ese análisis, entonces vamos a otro aspecto que es importante, que yo les decía que va a estar con todos nosotros en el tema de el inbound marketing, que es el buyer persona. Entonces, tenemos que definirlo, ¿verdad? Eso es una de las principales cosas que hay que hacer, entender sus necesidades, ¿verdad? Y cómo estas personas realizan sus búsquedas para solventar y obtener información en función de las necesidades que tengan en un momento dado, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener muy claro eso. Y por eso debemos de construir el buyer persona que nos va a acompañar durante toda nuestra estrategia. Entonces, nuestra estrategia, perdón. Luego,
Ahí sí, ya que tenemos armado eso, ya tenemos asegurada nuestra página web que está en muy buen estado, que está corriendo muy bien. Ya tenemos al buyer persona bien estudiadito, ya hemos definido qué temas son de su interés, que pueden llegar a tener relación con el producto o servicio que yo estoy proporcionando. Y ahí sí, entonces yo digo, vamos a buscar las keywords, ¿verdad? Para posicionar. Lo podemos hacer, como les decía el día de ayer, a través de Keyword Planner, y eso es cuando ya yo tengo mi cuenta de Google AdWords configurada, ¿verdad? Puedo entrar y me va a dar diferentes métricas, al igual que Google Trends, que es otra aplicación gratuita de Google u otro servicio gratuito de Google, en el cual también me puedo auxiliar para ver la tendencia de estas palabras, de estas frases o estas long tail que hablábamos el día de ayer, ¿verdad? Entonces son dos plataformas que podemos encontrar. Por supuesto, si ustedes van a Google y buscan plataformas de análisis de keywords, les van a salir muchísimas más. Creo que hay como siete u ocho que son muy buenas. Se las voy a leer nada más para que tengan una idea de cuáles son. Déjenme ver, por aquí lo tenía anotado. Vamos a ver, acá está. Nada más para que lo vean. Un segundo. Y para que les quede a ustedes, se las voy a cargar por acá en la presentación para que vean y puedan en un momento dado, pues, tener como que la libertad, ¿no? De ir y buscar cada una de ellas, por supuesto, tal y como yo les mencionaba antes, pues algunas son gratuitas, otras no, pero es importante que obviamente las exploren, ¿verdad? Que exploren cada una de ellas y de alguna manera se van a sentir un poquito más cómodos con unas o con otras. Hay algunas que les dan pruebas gratuitas, pero pues por desgracia, si ustedes no meten los datos de su tarjeta, pues no les va a dar la prueba. Es pues mentira, ¿verdad? Vamos a ver. Se me presenta. Me dejan saber si ya lo pueden ver, porque yo ya lo estoy mirando, pero no sé si ustedes ya lo pueden ver. Ok, ahorita lo logran ver. Estos son como los siete mejores buscadores de el tema de las palabras clave, ¿verdad? Ya hemos discutido por qué es importante los buscadores, ¿verdad? Por qué es importante tener estas herramientas para poder encontrar palabras claves que nos ayuden a armar esa herramienta que se puede convertir en copyright, es decir, esa facilidad de escribir e incorporar esas palabras clave dentro del título, dentro de la narrativa, dentro de el pie de página que acompañe una imagen, por ejemplo, o un video. Todo eso se va incorporando de manera tal que nosotros podamos ir armando ese contenido que vayamos a presentar. Entonces, en primer lugar, pues Google Planner, ¿verdad? Keyword Planner de AdWords, que es la plataforma de anuncios de Google. También tenemos Semrush, Ahrefs, Keywords Tool, Ubersuggest, Sogn y Autocompletar de Google. En el tema de autocompletar de Google, es meramente una referencia, ¿verdad? Ahí no nos da métricas ni nada, simplemente que usted pone una palabra, si se ha fijado, y creo que el día de ayer Edwin lo tocaba. Una vez que hace eso, Google automáticamente le genera un montón de opciones que probablemente usted esté buscando. Pues esas opciones que probablemente usted esté buscando, el segmento de mercado al cual usted quiere llegar, es probablemente que eso es lo que también esté buscando. Entonces, por eso es que eso también es una fuente de información que no es malo tomar en cuenta y lo vamos a ver en este momento para que tengan una idea. Vamos a ver, vamos a entrar a una página.
de Google para que lo vean. Ahí está, por ejemplo, tenemos esta página. Yo me metí a Google, ¿verdad? Para que podamos ver bien la barra de tareas. Y entonces, ustedes pueden elegir cualquier tema, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, no sé. Dígame un tema, qué sé yo, vacaciones, por ejemplo. O hoteles, vaya. Hoteles. Entonces, acá les genera una serie de posibles palabras claves de que pueden ser de middle keyword o long tail, dependiendo de cuántas palabras esté compuesta esa frase. Pero, por ejemplo, en hoteles me ofrece, obviamente esto me lo ofrece a mí porque yo estoy en El Salvador, o sea que la plataforma y el algoritmo de Google me geolocaliza, y eso es lo que me presenta, que hay búsquedas que se están dando de esta manera, hay intenciones de búsqueda. Entonces, vean los que me aparecen ahí: hotel en El Salvador, en San Salvador, perdón, hoteles de playa en El Salvador, hoteles en la costa, en la Libertad, hoteles simplemente, hoteles Salvador, San Salvador, El Tunco, San Miguel. O sea, me da una serie ya de indicios de posibles búsquedas que yo voy a necesitar. Entonces, esta es una fuente bien interesante, porque de aquí en adelante yo lo que puedo es copiar cada una de estas en un documento y después irme a las otras plataformas de búsqueda para verificar algo, otras métricas, como cuánto me costaría al momento que yo quiera pautar en redes sociales, o cuál es el número de búsquedas que tiene en su totalidad en un país determinado. Así es que nos genera esa pequeña ayuda. Entonces, volvemos acá al tema de la presentación, y para que tengan una idea, pueden explorar cualquiera de estas. Yo traje para que vieran más que todo esta, SEMrush, porque es bien completa. La de Google Planner, esa no lo quiero, no voy a entrar a la plataforma porque tendría que empezar a armar la publicidad, entonces un poquito más tardado, pero sí les traje la imagen de cómo lo pueden visualizar una vez que ya estén dentro. Y vamos a ver un poco también Google Trends, ¿verdad? Así es que acá está cómo se ve o cuál es la información que le presenta las keywords de Google Planner. Entonces, como pueden mirar, no sé si alcanzan a ver, acá tenemos, por ejemplo, la tendencia, ¿verdad?, que nosotros podemos ver en cuanto al tiempo. Tenemos acá los meses, ¿verdad?, de 2020, por ejemplo, tenemos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Y entonces aquí me va presentando esta línea que indica en qué altura del año la palabra clave tiene una mayor búsqueda, arriba de los 7 millones, por ejemplo. Acá andará por los 8 o 9 millones y luego tiende a bajar. Lo que sucede con algunas palabras claves es que son, por ejemplo, digamos que son, ¿cuál es esta palabra? Como temporales, ¿no? Que por temporada más bien suben o bajan. Algunas de estas palabras que pueden llegar a subir son acompañadas de productos o servicios que son de temporada, ¿verdad? Por ejemplo, útiles escolares, imagínense, los útiles escolares se ponen en mayor tendencia o mayor búsqueda pues, al inicio del año, lógicamente en El Salvador, obviamente, porque es la etapa donde la mayor cantidad de estudiantes y padres de familia deciden comprar ese tipo de artículos, y ya luego baja, pues ya de ahí casi nadie anda buscando útiles, cuadernos, libros, lapiceros, etc. Al igual que para temas de vacaciones, como Semana Santa, como agosto, entonces ahí incrementan las búsquedas de hoteles, ¿verdad?, de destinos turísticos, etc., pues por obvias razones, las personas están un poquito más dedicadas, van a tener ese espacio de salir, entonces van a tener un repunte. Pero bueno, ese es solo un ejemplo. Ahora aquí tenemos en la parte de abajo la palabra clave, ¿verdad? Y me ofrece acá el periodo de búsqueda, ¿verdad? La competitividad
es decir, qué tantas empresas están utilizando o qué tantas páginas dentro de internet utilizan esa cantidad, esa palabra clave, ¿verdad? También me ofrece el pago por clic, ¿verdad? Que podría yo estar cancelando en un momento dado que yo elija una página de este tipo. Y obviamente también acá me ofrece la tendencia, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la tendencia de esta palabra? Entonces, ahí de esa manera yo me puedo ir dando una idea de qué es lo que puedo utilizar y qué es lo que no puedo utilizar. Les recuerdo la analogía que les hacía el día de ayer. Si yo veo una palabra clave o una long tail a la que yo quiero atacar y tiene, como les decía, 10 millones de búsquedas, entonces es probable que yo quisiera quedarme con un porcentaje de eso. Pero obviamente la competencia de esta página por esta keyword va a ser alta, ¿verdad? Es decir, bastantes páginas van a estar hablando por eso, por lo tanto, el costo por clic, es decir, cada persona que haga clic en eso y entre a mi contenido, obviamente va a subir. Y es un poquito más difícil competir con tantas personas que están hablando de lo mismo que una que a lo mejor está más bajito. Eso nada más para que vayan teniendo una idea de cómo se logra ver, por ejemplo, esta visualización de la búsqueda de palabras claves. Y aquí tenemos el de SEMrush, por ejemplo. Si ustedes logran ver, este es un poquito más atractiva el formato, el dashboard que nos presenta a la hora que nosotros realizamos la búsqueda de la palabra clave. Acá tenemos la barra de palabra clave, ¿verdad? Acá se pone. Y obviamente aquí tenemos el volumen de búsqueda, ¿verdad? Por ejemplo, este tiene 2.4 mil búsquedas. La dificultad de la palabra clave es un 78%, es decir, es 78% de páginas que hablan de ella, por lo tanto me va a costar un poquito competir contra ellos. El costo por clic puede llegar hasta los 65, ¿verdad? .66 euros, porque les recuerdo, a mayor competencia, a mayor visibilidad, pues más alto es el pago por clic. Asimismo, tiene el volumen global, me presenta acá una estructura, una gráfica por países, ¿verdad? Donde es más buscada esta palabra, ¿verdad? Los resultados también, 117 millones de búsquedas, ¿verdad? También acá, si por ejemplo existiese mucho esta palabra en anuncios, acá me presentaría qué tanto, ¿verdad? En este caso no lo presenta en este ejemplo. Y acá tenemos la tendencia, ¿verdad? Que en cierto punto del tiempo la búsqueda aumenta. Probablemente sea para un tema de temporal, ¿verdad? Según temporadas. Las variaciones de la palabra clave también me la presenta en la parte de abajo, ¿verdad? Y cómo aparecen en el planificador de palabras clave, en el planificador de palabras claves de Google. O sea, el volumen de búsqueda en cada uno de los tipos de planificadores que pueden existir. Entonces me lo presenta acá también. Quiere decir que es bien completo. O sea, me está dando una visibilidad no solo de su propia fuente, sino que de otras fuentes externas de otros buscadores para que uno vea qué tanto está en competencia en uno o en otro lado, ¿verdad? ¿Qué preguntas se hacen a través de las palabras claves? Porque, por ejemplo, recordemos las intenciones de búsqueda. Yo puedo estar buscando algo informativo o algo realmente ya para comprar. Entonces, eso también lo va midiendo y las palabras claves relacionadas, ¿verdad? El volumen del tipo de palabra clave, por ejemplo, si estamos hablando de hoteles, algo que se puede relacionar con hotel, puede ser vacaciones, puede ser playa, puede ser montaña, y todos aquellos contenidos que sean relacionados con el tema de la palabra clave. Entonces me da esta visibilidad y esta plataforma es bien completa. Lo único que no es gratuito, les puede dar 7 días de prueba gratis, pero debe de pagar la suscripción, ¿verdad? Previamente debe de meter, o tal vez no pagarla, pero sí meter los datos de su tarjeta o de su método de pago, puede ser PayPal también, y nada, cuando acaban los 7 días, le va a llegar a su correo que ahí empieza a contar, ¿verdad? La suscripción ya, y le hace el descuento, el débito a su tarjeta. Y luego usted la puede parar cuando quiera, no lo va a amarrar por un año completo, ¿verdad?
es de explorar ahí los planes que tenemos. Pero esta es una muy buena opción, ¿verdad? Para tener de paga y luego están las otras de Google que también podemos aprovechar. Ok, ¿alguna pregunta al respecto? Bueno, ok. Vamos a continuar acá. La otra aplicación que les iba o plataforma que les iba a compartir respecto de este tema es el planificador perdón, las tendencias de Google, que eso es bien importante también que ustedes las puedan tener en cuenta a la hora que quieren hacer una búsqueda de una palabra clave. ¿Para qué les va a servir esto? Bueno, imagínense que, por ejemplo, vamos a seguir con el tema del turismo. Supongamos que yo me dedico a hacer turismo y voy a vender un paquete, ¿verdad? De un viaje, una estadía en El Salvador, ¿verdad? De, por ejemplo, un hotel X. Pero yo voy a tirarme, no sé, voy a lanzar la publicidad. Pero yo quiero saber cuál es la tendencia de esa palabra clave, o sea, qué ciudades la buscan, etcétera. Entonces voy a poner, por ejemplo, siempre con la misma palabra, hoteles El Salvador. Entonces voy y le doy la búsqueda y me presenta este gráfico. Me presenta, por ejemplo, acá el país, El Salvador, pero yo puedo ir y buscar en otro país, ¿verdad? ¿Qué tanto lo están buscando en otro país? Puedo delimitarlo por tiempo, en los últimos 12 meses, en las últimas 4 horas, los últimos 30 o 90 días. Suponiendo de que a lo mejor se vienen acercando las vacaciones, a lo mejor a mí me interesaría en los últimos 90 días, que de pronto así yo puedo empezar ya a lanzar esa publicidad y que me quede como un mes corriendo la publicidad o más para ver qué es lo que yo logro vender. Puedo elegir todas las categorías, ¿verdad? Arte, entretenimiento, ciencia y deporte, etcétera, etcétera, algo que se relacione. En este caso lo vamos a dejar en todas las categorías. Puede ser una búsqueda web. ¿Se recuerdan de las intenciones de búsqueda? Bueno, yo puedo ver una búsqueda web, una búsqueda de imagen, noticias, Google Shopping, que es cuando hacemos anuncios ya con paga, y búsquedas de YouTube. Entonces, yo lo voy a dejar en búsquedas de web, ¿verdad? Para que veamos. Entonces acá me presenta también la tendencia en cuanto al tiempo y al número de búsquedas, ¿verdad? Por ejemplo, acá el 14 de marzo fue, digamos, regular y tuvo un pico en el 21, ¿verdad? El 28 de marzo. ¿Por qué? Porque sabemos que del 28 de marzo para la Semana Santa se empieza a acercar y bueno, la gente ya quiere. Entonces luego empieza a bajar, ¿por qué? Porque se vino la etapa de vacación, se vivió la vacación y ya nadie quiere saber de hoteles porque ya todos regresaron a su trabajo. Mayo es tranquilo, por aquí viene, ¿qué tal? Viene este pico por aquí que tenemos. Ahí está, agosto. Del 1 al 7 de agosto, obviamente vuelve a crecer porque es un servicio que se utiliza en las vacaciones y luego decae nuevamente. Tiene un pequeño pico aquí del 12 al 18 de septiembre. ¿Por qué? Porque puede ser que hubo un puente, que la gente descansa en esa fecha y también se va de vacaciones un poco. Luego se cae nuevamente, tiene un comportamiento, digamos, medio, y luego empieza a subir por aquí en noviembre y luego sube al 27 de noviembre. Luego presenta un comportamiento cíclico en diciembre, sabemos que hay días que se descansa. Y luego empieza a bajar nuevamente. Entonces me va dando esa tendencia y me dice, bueno, ¿y por qué es importante esto? Porque yo puedo ir planeando mi publicidad o mis contenidos de acuerdo a los picos que pueda llegar a tener las búsquedas. Es decir, que cuando hay más picos, yo puedo implementar en generar publicidad porque sé que la gente va a estar buscando ese tipo de contenido para esas fechas. Luego acá tenemos interés por su región. Si vemos acá, donde más buscan hoteles es en La Libertad. ¿Por qué? Porque sabemos de que es una zona bastante viva, no solo por el tema de la playa, sino por el turismo nocturno que se da en los bares y todo eso de La Libertad, el Tun, como todo lo demás que está por ahí, ¿verdad? También en San Salvador, como no hemos especificado si es
hotel para playa, hotel para ciudad. Entonces en San Salvador también se busca muchísimo porque resulta que hay gente que viene al país y decide no solamente ir a ubicarse y alojarse en la playa, sino que a lo mejor quiere conocer todo el país y por eso decide reservar en un hotel de San Salvador y luego de ahí buscar destinos. Luego tenemos en San Miguel, que también es uno de los departamentos bastante buscados, y pues también Santa Ana, por ahí aplicando el tema de la montaña, el lago de Coatepeque y todo eso. Entonces, esas son las tendencias que me da, que yo debo de tomar en cuenta, ¿verdad? Y acá también me presenta temas relacionados. Como es un tema de hotelería y turismo, entonces me presenta vuelos. Vuelos, por ejemplo, de una compañía de vuelos, aerolíneas, sitios de búsqueda de vuelos, lujos. Bueno, acá me sale una de la Libertad de Perú, pero ese es algo que no debemos prestar atención porque no es de nuestra región. Y hotel y el otro tipo de hoteles. Bueno, entonces, incluso pueden seguir explorando a la siguiente página, pero bueno, no es necesario, ¿verdad? Con este parámetro que ustedes tienen acá, pueden tener una idea de qué buscan las personas, cuándo, en qué tiempo crecen las búsquedas y en cuanto a eso, pues yo puedo empezar a escribir y reforzar los temas que yo ya he, de acuerdo a los temas acá relacionados, puedo reforzar aquello que ya he descubierto de mi buyer persona. Entonces, cuando yo ya tengo todo este panorama, todo esto que yo ya he analizado, entonces lo que usualmente yo hago ya en mi día a día como profesional en este tema, es lo siguiente, yo me voy a una hoja de cálculo en Excel, ¿verdad? Y obviamente yo voy a empezar a construir mi mapa de cómo voy a atacar esa palabra clave. Entonces, de momento ustedes han visto que el ejercicio sea o el ejemplo se ha ido por el tema del turismo. Entonces, digamos de que yo, las cuatro cosas que voy a analizar acá es los intereses de mi buyer persona, el keyword, palabras claves de dos o tres, compuesta de dos o tres palabras y las long tail. Entonces, hablamos de que somos una tour operadora, por ejemplo, y dentro de los intereses que yo he encontrado en mi buyer personas, que obviamente son personas que son económicamente activos, es decir, que se encuentran laborando y sabemos que una de las grandes cosas que nos genera el trabajo, pues es mucho estrés. Y entonces el gran interés de estas personas, obviamente, es liberarse del estrés, ¿no? ¿Cierto? Entonces yo hago eso, entonces yo digo, uno de esos intereses principales es liberarse del estrés. Entonces, ¿qué palabra clave yo podría utilizar o atacar? Para asociar con este tema. Pues usualmente vacaciones. Vacaciones, podría incorporar otro, como un trip, por ejemplo, excursiones, ¿sí? Podría incorporar otra como diversión, luego podría atacar otra como playa, montaña, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo digo, con el tema de las vacaciones, ahora una middle keyword, algo que esté relacionada con dos o más palabras. Entonces, por ejemplo, yo puedo atacar la palabra clave de vacaciones en la playa, ¿sí? Y ya yo con eso ya podría tener un tema para un blog. Pero aún si yo me quiero ir más lejos, puedo ir y decir hoteles baratos en la playa de El Salvador, por ejemplo. O geolocalizarlo de La Libertad, por ejemplo. O en La Libertad. ¿Sí? El Punco. Etcétera, etcétera. Ustedes saben la cantidad de hoteles que hay por ahí. Entonces, yo ya con esto tengo un panorama claro de irme a, por ejemplo, un editor de texto, ¿verdad? Como por ejemplo este, de Word, y empezar a escribir mi blog. Entonces, qué sé yo, estábamos hablando de que hablábamos de liberarse del estrés, vacaciones en la playa y hoteles baratos. Entonces podemos arrancar el blog diciendo de que, ¿dónde? Por ejemplo, algo como pregunta.
Sí, y como ven acá cuando hago esto, ya estoy utilizando palabras claves como hotel, ¿verdad? El Salvador, etcétera. Y luego, ya acá en la descripción, empiezo a escribir, estás buscando descansar, liberarte del estrés, por ejemplo. En nombre de la empresa, te presentamos las mejores opciones para disfrutar en la playa en El Salvador. Y entonces, como ven acá en este pequeño texto que yo he citado, ya he mencionado las diferentes palabras claves, las long tail, las middle tail, que me pueden ayudar a mí a poder colocar este blog. Por ejemplo, obviamente no va a ser solo de 3 líneas, ¿verdad? Deberé escribir más, deberé escribir detalles del hotel, deberé escribir detalles de cómo llegar, que son cosas que le podrían interesar a las personas, más la incorporación de contenido visual como fotos y videos. Entonces, cuando yo ya tengo todo esto, lo que yo voy a hacer, por ejemplo, es, si yo tengo en mi, ya he bajado, por ejemplo, información acerca de, o fotos acerca de, permítame, vamos a ver, de la playa, entonces ya las tengo preparadas yo, ¿verdad? Entonces, ya las busco dentro de mi biblioteca y las voy adjuntando. Es que no me deja cargar esto. Ahí está. Lo que pueden hacer, por ejemplo, si están hablando de un tema en particular y no tienen contenido, yo siempre recomiendo este sitio que se llama FreePic. Entonces ustedes ponen acá playa, ¿verdad? Y les va a generar o les va a brindar diferentes fotos. En un muy buen, en una muy buena resolución. Pero a ver, no es este sitio, a ver, vamos a ver. Este sí logran verlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo acá, suponiendo que yo quiera mostrar esta imagen, que pues de las características de una playa en El Salvador, es una suposición, sabemos que no son esas las características. Yo puedo acá decirle, bueno, me encanta esta, la voy a descargar. Y por ahí pues yo voy y bajo y la busco pues en una descarga gratuita, obviamente. No me cobran por eso y busco descargarla en una presentación grande, ¿verdad? Para que no se me vaya a pixelear a la hora que yo la incorpore en mi blog. Entonces vengo yo y al blog que ya estoy escribiendo, perdón, se la voy a incorporar. Es nada más de insertar. Vamos a ver. Entonces le metemos aquí una imagen. Acá tenemos esta imagen, pues la insertamos. Y ya está, ya tenemos la imagen que va a acompañar a nuestro blog. Suponiendo que ya escribimos más, ¿verdad? Por temas de la clase, pues no vamos a avanzar en esto. Y ya luego ustedes esto solamente lo trasladan a su blog, a su página web. ¿Cómo es un blog? ¿Cómo es una página web? Bueno, ahorita se lo voy a mostrar rápidamente. Vamos a ver dónde estamos. Déjenme encontrar mi blog. Para que vean cómo es un blog de WordPress. Entonces, ya pues para crear una página en WordPress, no es cosa del otro mundo, ¿verdad? Es de seguirle nada más los pasos que nos indica la plataforma. Pero bueno, ya creada, yo tengo una visibilidad de este tipo, ¿verdad? Donde están acá, este es el panel de control, ¿verdad? Aquí tenemos los medios, las páginas, los comentarios, contactos, apariencia, bueno, en fin. Pero para el tema de entradas son los blogs, las escrituras que yo puedo hacer de algo,
Entonces yo le doy acá entradas y luego añadir una nueva, ¿sí? Cuando le voy a añadir una nueva, pues acá ponemos el título. Entonces, ¿se acuerdan que ya en el otro documento habíamos hecho el título? Pues vamos, lo copiamos, pum, lo pegamos, luego decidimos, bueno, acá vamos a meterle el párrafo y venimos y copiamos el texto, ¿verdad? Que ya teníamos determinado. Entonces, acá está. Entonces, de pronto yo digo, bueno, vamos a añadir medios y vamos a seleccionar el archivo, que recuerden ya la había descargado y está acá, la abrimos, esperamos que cargue. Podemos ponerle un texto alternativo que también nos geocaliza la imagen, recuerden las intenciones de búsqueda, entonces podemos poner playa, ay, perdón, podemos poner aquí playa, El Salvador, por ejemplo, ¿verdad? Y nada, pues ahí tenemos la dirección, etcétera. Entonces le damos a insertar en la entrada y ya como ven, acá me aparece. Y obviamente después yo puedo seguir incorporando más texto. Ahora bien, es algo bien importante que también acá va el juego de las keywords y metemos etiquetas. ¿Qué tipo de etiquetas? Por acá podemos meter playa, hoteles El Salvador, playa El Salvador, vacaciones El Salvador, vacaciones, playa, montaña, etcétera. Todo lo que tenga que ver con turismo y que sea relacionado a este tema en particular y absolutamente todo, todo, todo eso nos ayuda a colocar nuestro contenido en el motor de búsqueda. Entonces yo me la voy a publicar esa, o sea, una vez ya está acá y ya he seleccionado obviamente todas las etiquetas, yo lo que voy es y le digo que lo que quiero hacer es ya publicarla, ¿verdad? Entonces ahí le damos acá a publicar. Sin embargo, se puede guardar como borrador, perdón, como vista previa. Yo no la voy a publicar por obvias razones, ¿verdad? Que no viene al caso, nada más es un ejemplo. Entonces así es como funciona WordPress de una manera rapidita. Básicamente es como escribir algo en redes sociales, solo que se siguen diferentes pasos, ¿verdad? Pero al final es eso. Y una vez que tenemos el blog publicado, nos va a brindar un enlace y ese enlace vamos y lo podemos publicar en nuestras redes sociales. Y eso se llama linkear nuestro propio contenido en las redes sociales. Ok, ¿preguntas en cuanto a ese tema? Todo claro de mi parte. Ok. Muy bien. Si no hay más preguntas, pues pasamos a otro tema. Recuerden que no es tan detallado porque pues, obviamente hay mucho que cubrir en el curso, pero es importante, como yo les decía el día de ayer, que no podemos crear una estrategia de marketing digital o de inbound marketing si no tenemos una página web. Entonces, la idea es que ustedes vayan y creen su WordPress, ¿verdad? Realmente no es tan difícil, nos ofrece plantillas que ya preelaboradas para que ustedes elijan la que mejor les guste y luego simplemente la editan de acuerdo a sus colores corporativos, a su logo, pues le incorporan el logo, ¿verdad? En la imagen, etcétera. Y como les decía el día de ayer, pueden iniciar con un dominio sin comprar el dominio, ¿verdad? Que no les cueste mucho para que ustedes exploren. Y después con el tiempo pues van cambiando, ¿verdad? Van escalando y van pagando más por ese producto o servicio. Ok, otro tema importante a tratar son las llamadas a la acción. Cuando ya nosotros estamos encarrilados en el tema del SEO, ¿verdad? Que es lo que hemos estado viendo de todo el trabajo en nuestra página web, pues recuerden que, y no pierdan de vista de que todo lo que estamos haciendo es para lograr que los visitantes o los extraños se conviertan en visitantes y que luego pasen a ser prospectos y que luego pasen a ser consumidores de nuestro producto o servicio. Pero nosotros necesitamos ir e indicarle a las personas qué es lo que tiene que hacer cuando esté en una página web, qué es lo que nosotros queremos que haga para podernos beneficiar de esa visita, para que esa visita no se vaya y que nos aumenten los porcentajes de rebote, por ejemplo, o de abandono de nuestra página, porque pues también podemos tener
esas estadísticas, ¿verdad? Entonces, perdón, lo que se ha venido desarrollando, que es el call to action, que ha venido tomando como, pues como más protagonismo, en este tiempo de marketing digital, pero que antes se hacía en marketing directo, ¿verdad? En el marketing que veíamos en el mundo exterior, en el mundo físico, convencional. Por ejemplo, cuando ustedes van a, o iban al supermercado y pasaban donde una degustación, ¿verdad? Y la señorita pues les ofrecía, ¿verdad? Pruébelo. O sea, consuma el producto y si le gusta, cómprelo. Entonces, esa es una call to action, es un llamado a la acción en el mundo físico. Ahora bien, en el mundo digital ocurre un tanto diferente. En este caso puede llegar a ser pues una línea de texto o una imagen que invita al usuario a realizar una acción. Estos son como conocidos como los CTA, ¿verdad? O llamadas a la acción. Y obviamente pueden presentarse en diferentes maneras. Puede ser un botón, puede ser una imagen, puede ser un texto de un email o dentro de un post en redes sociales. Entonces, esto, como les decía, siempre ha existido. Lo que pasa es que antes no nos dábamos cuenta de que era así. Y ahora con el tema del marketing digital, yo, por ejemplo, cuando una persona entra a mi página web, lo que yo mínimo, lo que yo espero es que me deje sus datos para yo empezar a nutrirlos, a brindarles información y poderlo llevar siempre, recuerden, sobre cada una de las etapas del embudo de conversión. Entonces, esto es realmente fácil. O sea, ¿cuántos de ustedes han estado expuestos cuando entran a una página web o a un canal de YouTube a deja tus datos y te regalamos un libro o llena este formulario para poder ingresar a esta masterclass, para poder inscribirte a esta masterclass, o te regalamos un 10% o te regalamos 10 clases gratis y dejas tus datos, etcétera, etcétera? Todo eso es una llamada a la acción. Todo eso es lo que nos está indicando qué hacer en un momento dado. Entonces, nosotros tenemos que ser muy inteligentes, tenemos que pensar qué call to action es más conveniente según la etapa del embudo de conversión. Es decir, si estamos en la etapa en la que queremos llamar la atención de las personas, muy probablemente nuestro call to action debe de ir en función de descarga este producto o servicio y déjame tus datos. ¿Por qué? Porque es la primera etapa en la cual yo voy a empezar a nutrir a los clientes. Ya en la mitad del sitio, por ejemplo, yo le del embudo de conversión, perdón, yo le puedo mandar un email, ¿verdad? Como ya tengo sus datos, con información y decirle, solo por hoy, si tú te inscribes ahorita y le pongo un botón ahí de inscríbete ya con foquitos así que dan intermitencia y que dan esa energía de acelerar a las personas para llegar a hacer algo, con decirle que en ese momento, si se inscribe en ese momento, va a tener un porcentaje de descuento, ¿verdad? Y así sucesivamente en cada una de las etapas yo puedo llegar a utilizar diferentes call to action que me ayuden a que las personas a decirles esto es lo que tienes que hacer. Porque sí, es cierto, estamos en la etapa de la información, es cierto que las personas tenemos la sartén por el mango, pero todavía hay cierto grado de pasividad en las personas. Es decir, yo entro a ver algo y de repente me abruma tanta información y estaba viendo algo, y a mí me ha pasado, estaba viendo algo y de repente acabé viendo otra cosa. Entonces tenemos que velar porque la persona no pierda la perspectiva de qué es lo que está buscando. Entonces, si nosotros hicimos un buen estudio de keywords y lo que sabemos que la persona está buscando hoteles para vacacionar en Semana Santa, entonces nosotros, nuestro call to action es últimas 10 vacantes para que puedas reservar en el hotel, bla, 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 que es el mejor hotel de X playa y a un precio impresionante. Entonces, y ese call to action ahí, reserva ya. Entonces, es importante que nosotros le digamos a las personas qué ir haciendo en un momento dado dentro de nuestro sitio web. También es importante que nosotros determinemos y estudiemos y podamos personalizar los call to action. No es lo mismo que nosotros tengamos a un cierto grupo de personas entrando a nuestro home de nuestra página web y sabemos que ahí pues son extraños que están visitando la página y pueden o no
convertirse en ya personas recurrentes. Ahora, ese call to action para esas personas tiene que ser personalizado, ¿sí? Por ejemplo, tiene que ser de una manera como conoce más, déjame tu dato, etcétera, etcétera. Y es un tipo de call to action para cierto tipo de personas que están llegando como extraños. Ahora, si tenemos un call to action para personas a las quienes nosotros ya les mandamos un correo electrónico con información y provienen de ese correo electrónico nuevamente a mi sitio web, ya no son tan extraños, ya nos dejaron sus datos. Por lo tanto, el call to action tiene que ser diferente. Puede ser, te agradecemos por visitarnos nuevamente en nuestra página web. Ahora, por tu fidelidad, por regresar, te ofrecemos un cierto porcentaje de descuento. Entonces, yo ya no siento que es algo que es generalizado, sino yo digo, yo pienso, bueno, ¿y estos cómo saben que realmente ya los vengo a ver de nuevo, verdad? O sea, ya me conocen, ya me sienten parte de la familia. Entonces, eso a mí me motiva a que ese call to action no sea molesto, sino más bien que sea personalizado. Y entonces, la fricción por la que puedo yo omitir o ignorar ese call to action se reduce, porque ya yo estoy teniendo la perspectiva como usuario de esa página web, que ya yo no soy más del montón, sino que yo ya soy una especie de usuario diferente, ¿verdad? Entonces también el call to action lo podemos personalizar, lo podemos segmentar de acuerdo a la visita, al tipo de visita, o si se dirige directamente a comprar, que si por qué dejó el carrito, entonces dejarle un tipo de mensaje para que no lo haga, para que compre, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, los call to action o las llamadas a la acción que podemos encontrar o que podemos hacer está el hacer clic en un banner. No sé, ustedes a lo mejor ya han andado navegando en una página y luego ahí le aparece un banner abajo, ¿verdad? Alargado, con cierta información en que dé clic ahí, etc. Esa es una de las formas. Luego puede ser comprar un producto. Si yo ando caminando por una página web que tiene conexión con una tienda en línea y estoy viendo las especificaciones de un producto o servicio, probablemente me sale un call to action de compra el producto solo por hoy en un tanto por ciento de descuento, ¿verdad? O el típico de rellenar un formulario, como les decía, en la primera etapa del embudo de conversión, que estoy llamando la atención de las personas y busco sus datos, puede ser el típico formulario, ¿verdad? O la famosa landing page. Registrarse en una web para poder acceder, por ejemplo, a una masterclass, también es un tipo de llamada a la acción. O llama por teléfono, sí, a veces uno entra a las páginas y abajo tiene un pequeño chatbot en la cual lo van llevando a uno por ciertas preguntas, o directamente le dice comunícate con nuestro servicio al cliente y te pone el número de teléfono y el icono de hacer llamada. Luego, obviamente también tenemos otro de solicitar información. ¿Cómo podemos tener esos formatos? Bueno, podemos tener formatos en los famosos pop-ups, que son como uno entra a la página, pasan 1, 2, 3 segundos y ¡pum! Le aparece una imagen emergente que muchas veces molesta porque nos cubre toda la pantalla de la información que estamos buscando, y ese puede ser un punto de fricción para que las personas abandonen la página. Pero si nosotros hacemos ese pop-up personalizado, como les decía antes, podemos bajar el porcentaje de abandono de nuestra página web. Y luego tenemos los ejemplos de tipos de call to action que podemos tener. Acá, como pueden ver en esta página, Shopify, por ejemplo, es un sitio en el cual ustedes pueden crear una tienda en línea, ¿verdad? Es bastante fácil, ayuda a integrarla con Instagram, dicho sea de paso, y pueden ver los diferentes call to action que tenemos acá. Si ustedes ven en la barra superior acá, que está sobre un fondo negro, tenemos acá el home, ¿verdad? Ustedes cliquean acá, pues nos va a llevar a diferente información de Shopify. Perdón, tenemos los precios de crear una tienda en línea, acepta pagos en línea, obviamente, el blog, miren, es importante que hemos venido hablando del blog, esta página aquí lo tiene integrado, ¿verdad? Ellos a través del blog educan, les proporcionan una fuente de información importante a las personas que están creando sus páginas, de cómo pueden tener claves, de hacerla más efectiva, de cómo pueden tener más visibilidad.
Y es información que es importante para estos emprendedores, porque muchos de ellos se meten a crear una página de una tienda en línea sin saber mucho del tema ese. Entonces, esa es una gran fuente de información que a ellos los coloca por sobre otros servidores. Y luego tenemos acá un call to action, ¿verdad? Crea tu tienda virtual. Ahí ya te está diciendo, o sea, te puede importar esto, esto y esto y esto, pero este es importante. Y lo remarca de una forma diferente. Si ustedes ven, el color de acá resalta a lo que está acá. O sea, me llama más la atención, ¿qué dice acá? Vea, crea tu tienda en línea. Entonces yo ya le doy clic y ahí me va a llevar a diferentes pasos para crear tu tienda virtual. Y luego, por si fuera poco, acá tenemos un video, ¿verdad? Pero si las personas no se enfocan acá en la parte de arriba, dicen, bueno, vamos a ver el video. Sin embargo, aquí abajo vuelve a repetir el call to action. Crea tu tienda virtual. Es decir, me está atacando por dos lados, o por si yo me quiero ir a navegar por el sitio web y me deja acá la llamada a la acción, o si yo quiero ver este video interactivo que me dice empieza a vender online, pues a mí me interesaría si soy emprendedor, pero acá también me dice, oye, mira, crea tu tienda en línea, ¿verdad? También acá tenemos otro call to action que dice soy diseñador o programación. Sin embargo, la temática de la página, de la plataforma, es crear tienda en línea. Por eso, estos son los que se resaltan. Ok. Tenemos otro ejemplo también de llamadas de acción. Este sitio, por ejemplo, es de viajes turísticos, ¿verdad? Tenemos acá el sitio web. Este es como la página, el home, ¿verdad? De bienvenida. Tiene en la parte inferior su menú, ¿verdad? Está promociones, bonos, Gran Canaria, que es uno de los, el sitio que se está promocionando, y el premium, ¿verdad? Sabrá Dios qué es esto porque no he explorado este sitio, pero acá tenemos la llamada a la acción, también presentada en forma de botón, reserva ahora. Entonces, es claro, ¿verdad? O sea, tú estás buscando un sitio donde vacacionar, donde tener grandes aventuras, como bien lo dice acá su banner, y entonces, la primera llamada a la acción es ven y reserva. O sea, como les digo, cuando alguien entra a internet es porque ya tiene en su mente que va a hacer algo, que quiere hacer algo, que quiere comprar un vuelo, que quiere comprar un sitio turístico, o sea, un viaje a un lugar turístico, quiere inscribirse a un curso, quiere poner una tienda en línea, quiere lo que sea, ¿verdad? Estamos teniendo un objetivo claro. Entonces, me da ese formato de llamada a la acción. Luego tenemos otro ejemplo de llamada a la acción, ¿verdad? De este lugar también de viajes, ¿verdad? De viajes turísticos. Y esta es una llamada a la acción un tanto diferente. Este es un pop-up. ¿Recuerdan que les decía eso? Que cuando uno entra a un sitio, de pronto le aparece una pantalla emergente que le cubre básicamente toda la pantalla de lo que uno está buscando. Esta es una página para encontrar vuelos. Entonces, acá me indica, ¿verdad? Ahorra en tus planes, ¿verdad? Apúntate y vive experiencias exclusivas a precios irrepetibles. Y luego ahí me pone la oferta, ¿verdad? Hasta un 70% de descuento. Y le pide sus datos, miren qué importante, le pide su email y el lugar de donde escribe, y el call to action es me apunto, o sea, pongo mis datos, la provincia o el lugar de donde estoy escribiendo, obviamente hay que aceptar acá las políticas, y me apunto, ¿verdad? Entonces ahora, si este pop-up no me importa, no lo quiero ver, no es nada importante para mí, pues le doy no gracias, o lo cierro acá, y vuelvo a la página. Entonces cuando yo hago eso, esto se convierte en una estadística. Entonces quiere decir que la persona vio el pop-up, pero no le interesó. Y entonces eso se puede volver un punto de fricción, como yo les decía anteriormente. El punto de fricción es cuando algo me está generando problemas para que se llegue a dar y se concrete la llamada a la acción. Entonces, ¿qué va a suceder? Que muy probablemente este pop-up no era tan llamativo, no era lo que la persona estaba esperando, a lo mejor están buscando un destino en particular, y empieza a abrirse la caja de Pandora de posibilidades de qué es lo que puede estar pasando, y empiezo yo a modificar mi estrategia de acuerdo a las necesidades del consumidor, de nuestra audiencia.
Porque recuerden que nuestra audiencia, nuestro buyer persona, siempre tiene que estar en el centro de la misma para que pueda ser efectiva. Entonces, la ventaja hoy por hoy con el marketing digital, con el inbound marketing, es que prácticamente podemos generar una estrategia como tal, pero en el camino nosotros darnos cuenta de que algo está fallando y rápidamente hacer el ajuste. Antes, en el marketing convencional, eso no era posible. O sea, usted pautaba con un anuncio de televisión y si se equivocaba en una letra y nadie se daba cuenta, olvídese, eso sí se iba. Pero en el marketing digital sí tenemos el espacio de poder hacer ese ajuste y eso pues nos ayuda un montón de cara a brindarle la mejor, la mejor experiencia al usuario, ¿verdad? Entonces, de eso se trata el posicionarnos en los motores de búsqueda, ¿verdad? Resumiendo, tenemos que tomar en cuenta que nuestra página web esté en perfecto estado. Bueno, quizás previo a ese paso, tenemos que tener una página web, ¿verdad? Que la misma esté funcionando de forma correcta, que la estemos alimentando por lo menos una vez por semana, ¿verdad? Que estemos llevando tráfico de nuestras redes sociales a nuestra página web para aprovechar esa influencia, ese público que ya tenemos ganado allá. Y luego realizar, obviamente, construir nuestro buyer persona, detectar las necesidades que éste pueda tener y en función de ellos empezar a planificar contenidos que deben de contener, valga la redundancia, palabras claves que sean relevantes, que podamos comprobar que tiene cierto nivel de búsqueda y que queramos atacarlas para poder obtener una participación en esas visualizaciones o esas búsquedas de palabras claves, utilizar las herramientas adecuadas que ya se las he mostrado, incorporar en el texto de nuestros blogs o nuestros videos que vamos a subir a nuestra página web esas palabras claves de dos o tres, compuestas de dos o tres palabras o de una sola o el long tail o de cola larga y en función de eso pues subir nuestros contenidos, si podemos agregar estos llamados a la acción, etcétera, etcétera y todo lo que podamos hacer para poder colocarnos en el tema de los motores de búsqueda. Y este es un trabajo que, como yo les decía, no es de la noche a la mañana, es un trabajo que es progresivo, que es creciente. Sin embargo, cuando nosotros lo empezamos a hacer de esa manera, cuando ya nosotros queremos meter publicidad, queremos meter dinero, es mucho más fácil que este contenido pueda visualizarse. ¿Por qué? Porque yo ya he trabajado orgánicamente para que mis contenidos empiecen a tener visibilidad y entonces Google lo cataloga como un sitio que está brindando información relevante que las personas están necesitando de acuerdo a sus intenciones de búsqueda y de esa manera pues nos va a permitir tener acceso a este tipo de mercado que ya está más decidido de comprar algo de lo que puede estar alguien que solamente está mirando en redes sociales. Bueno, muchachos, hemos llegado al final de la semana número 2, ¿verdad? Mañana arrancamos con la semana número 3. No sé si tienen algún tipo de pregunta al respecto de esto o de las evaluaciones o los contenidos que tenemos en la plataforma. Si les ha ido, ya no han tenido problemas con la plataforma, sería bueno saber también. Hola, buenas noches. Yo con lo de la plataforma... La pregunta número 2 del examen está como montada, la 2 y la 3. Uh-huh. Entonces no se puede responder y no llega al porcentaje, uh-huh. al 100%. ¿Sería la 2 y la 3? O sea, ¿la 3 está montada en la 2? Sí, uh-huh. Así es. Entonces está escrita la pregunta y después hasta la 3 y solo permite responder una. Es tema de edición, así que no se me preocupen. Lo voy a pasar yo, pero también ustedes escríbanlo en el grupo, ¿verdad? Para que sea algo que va en conjunto, para que lo puedan tener a disposición. Ok. Gracias. A la orden. A ver, ¿alguien más que tenga alguna pregunta de los temas o de la plataforma?
Bueno, recuerden que nada más como consejo, ¿verdad? Traten de sacarle, como les decía en un principio, el mejor provecho a esto, o sea, hagan ejercicios, ¿verdad? Intenten crear una página web. Les digo, no es cosa del otro mundo, bastará con entrar a wordpress.com, ingresar a crear página web y nada, pues eligen un dominio que sea, que no lo paguen, que sea común, que sea propiedad de WordPress para mientras y empiezan a ejecutar este tipo de técnicas que les he mostrado, siempre en función de lo que ustedes hacen, ¿verdad? O de lo que quieren llegar a hacer en un momento dado. Fíjense que a veces uno piensa que hasta que ya tiene el negocio encima, uno va a hacer todo esto. Y en cuanto a los temas de SEO, es mejor empezar antes. Porque como les decía hace unos minutos, no es una cosa de tronando y lloviendo, ¿verdad? Hoy saco un post, un blog, y ya mañana va a tener 10.000 visualizaciones. No es así, es algo que es progresivo. Así es que, nada, pues yo los incito, los insto más bien, a que hagan eso, a que lo intenten y ahí van a ir aprendiendo, ¿verdad? No aprendemos todo de golpe, pero sí la práctica nos hace mucho mejor. Así es que nos vamos a quedar acá. Cualquier duda que tengan, lo de la pregunta, pónganlo en el grupo, ¿verdad? Que es un tema de espacio nada más que debe de modificarse a la hora de la edición para que le salga de forma correcta. No es cosa del otro mundo, así que se puede arreglar. Pero para que no les afecten sus notas, ¿verdad? Así que nos quedamos acá. Pasen buenas noches y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.